En los años 70, mi tío Juan Gómez Crespo, que había estudiado el monasterio de San Jerónimo, y Rafael Castejón, que tan importante fue para el conocimiento de Medina Sara, realizaron un paseo del monasterio a Medina, en el que recordaron anécdotas, pasajes históricos y conversaciones sobre acontecimientos recientes que hoy resultan reveladores. De este paseo conservo una grabación sonora que me hizo llegar su hijo Antonio y que me encanta compartir. Desde la distancia de casi medio siglo, es un placer recordar esas visitas y las conversaciones que siempre surgen en torno a ellas. Estaba en ruina y no era de los marqueses del mérito. Hombre, qué cosa más bonita, oh, perdón, qué cosa más bonita y tal y cual. Lo desmontaron y se lo dieron. Tuvieron que el mérito que la familia de Dato tenía usado. Y era a ver si lo recuperaba. Me callo, que sea otro. Hola, Pepe, tanto gusto en saludarte. Si no, yo realmente no he estudiado el edificio en sí, ¿no? No, don Juan Gómez Crespo, en las ocasiones... Que no, pero si yo... Don Juan Gómez Crespo, permítame que nos pongamos de vista al público. Don Juan Gómez Crespo hizo la historia de los frailes. Si no, hizo la historia del convento y su estilo y tal. Mi estudio sobre esta orden fue por la importancia que tuvo a fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, de tal modo que los reyes católicos utilizaron a esta orden para tender un poco a la unidad española, o sea, usaron, como eran reinos distintos, el reino de Aragón, el reino de Castilla, pues usaron a estos frailes que habían hecho ya la unidad entre ellos, como una pieza que contribuyera a la unidad española. Y luego, cuando Felipe II hace la unidad ibérica, hace otro tanto. Utiliza a los frailes jerónimos como medio de afianzar la unidad española, porque es una orden que solo se daba en los reinos hispánicos. O sea que era una orden de tipo de las órdenes mendicantes y un poco contemplativa, pero que no se daba fuera de los reinos hispánicos, de la península. Así es que unos y otros la utilizaron para eso, para fortalecer la unidad de lo que fue luego la unidad española. Así es que por eso Felipe II, al fundar el Escorial, pues usa otra vez esta orden a la que se llevan allí pues todos los tesoros estos que precisamente bibliográficos que buscó Ambrosio de Morales. Y todo, ahora era una orden poco ilustrada, así es que realmente entraban los segundones, los individuos, en fin, se cuenta la anécdota de que el gran capitán fue uno de los que vinieron aquí y que el padre Hinojosa, me parece que era el prior que había entonces, pues que le dijo que no, que su adivinó un poco las cualidades que él le viera en él o en lo que fuera, y lo disuadió de que entrara, pero era el asilo de todos los segundones, de todos los... Y en general eran gente poco estudiosa. Así es que por eso todos aquellos grandes tesoros bibliográficos que hubo en el Escorial, manuscritos árabes, todo eso, estuvo poco estudiado hasta que ya, tras la desamortización, ya entra en el Escorial la orden de los agustinos, que en cambio es una orden culta, una orden que con su gran revista La Ciudad de Dios contribuye a divulgar pues toda la... Porque claro, aunque no abundaban los monjes ilustrados entre ellos, las grandes figuras, pues hubo algunos, sobre todo el padre Sigüenza, el gran historiador de la orden y del Escorial, que don José Ortega-Gasset pues alaba tanto en uno de sus estudios. Así es que realmente era eso, una orden sencilla, de gente de pocas preocupaciones intelectuales, de muy dados al culto, a las grandes ceremonias. Hay un tipo de iglesias que Tormo llama iglesias de planta jerónima, precisamente, que es estas iglesias que permiten desde el coro a los monjes que están en la parte alta ver las ceremonias que se celebran en el altar mayor, y en cambio pues orientaron algunas cosas de sus actividades hacia la comida. Realmente yo, por lo menos del manuscrito aquel que utilicé para evocar un poco la vida, que era un libro de las costumbres de San Jerónimo,
pues era una mesa bien abastecida, pero no, por lo menos de ese libro de costumbres no se deducía que fuera algo pantagruel. Ten en cuenta que muchas de estas historias las hicieron luego los liberales, que les gustó caricaturizar un poco a los religiosos. Ese es precisamente mi estudio, mi pequeño estudio. Sí. El último ejemplar que tiene para traerlo a casa. Sí, no, es que ya no me queda más, he tenido que buscar mucho, porque esto está el discurso mío y la contestación de don José María Rey. Está en un boletín de la academia. En un boletín de la academia. Sí, entero, tampoco está ahí. No, verlo, el que lo quiera ver en la biblioteca de la academia. Porque dice don José, que había uno aquí, yo se lo regalaron a un señor que entonces, ¿este libro se pudo hacer ver en un boletín de la academia? Sí, que está publicado en un boletín de la academia. ¿Y ese boletín se puede hacer? No, ese boletín está ya agotado. En las bibliotecas, Entonces, no se puede sacar. Luego resulta que los frailes de San Jerónimo, los jóvenes, desde luego, muchas noches se vestían de más un flamenco y en una buena jaca se iban a Córdoba a rezar. Ibas a rezar a la mezquita. Un mito profano. Lo vamos a tener que llevar ahí a una capilla y que se ponga bien con los Jerónimos, ¿sabes? Bien con los Jerónimos. El último fraile que la han mostrado de aquí era un padre cordobita que vivió muchos años, murió con 90 y tantos años. Y era muy conocido de Córdoba, vive por todas las casas de Córdoba. Nuestros abuelos lo conocieron. Y el padre cordobita, ya en tiempos liberales, contaba muchas cosas aquí. Yo sé muchas por el padre cordobita. Pero ya hay posibilidades. Tú te pones a andar de... Sí. A un disco grande. ¿Esa cinta tiene anchura? Decía la marquesa de los méritos, ustedes saben que era la donosura en persona. Decía, no la cubriré, porque no hay obispo, ni prior, ni fraile, ni cura que venga por aquí que no quiere que le deje esto para su orden. Y por eso no quiero techarlo. Ay, que no es más sabio. Debajo de aquello estaba la cripta donde había muchos frailes. Nosotros, cuando empezamos a venir por aquí, hicimos el acto piadoso de poner un tabique en la puerta, porque aquí venían los jaraneros, esto desde el año 1836, exclaustración de Mendizábal, hasta el 1914, que lo compra la marquesa del mérito, pasó por manos de unos labradores que más que nada tenían interés en las naranjas de la huerta, que son magníficas. Esto les traía sin cuidado. Y por aquí venían perolitas y tal, y destrozaban y hacían todo lo que les daba la gana. Y cuando nosotros vinimos, estaban los huesos de los frailes reales por aquí. Nos metimos en la cripta, hicimos un tabiquillo, pues pronto guardamos a los frailes. La mayoría, en el siglo XVIII, todas estas capillas, que ustedes ven son góticas por sus nerviaduras, le pusieron los frailes este zócalo de piedra, de mármol de cabra. Pero cuando esto quedó abandonado, al tiempo que se llevaron de aquí cuadros, esculturas y tal y cual, levantaron un montón de estos que se lo llevaron a la iglesia de San Nicolás en Córdoba. Cuando entréis en San Nicolás, veréis un zócalo alto de mármol que procede de aquí. Bueno. Como veis, como casi todas las iglesias de Andalucía,
está hecha o a fines del 15 o a principios del 16 en estilo gótico todavía, y luego una gran reforma barroca del siglo XVIII, que fue uno de los siglos más ricos en dinero que ha tenido España, que pusieron mármol y estas cosas y transformaron un poco el aspecto de la iglesia. Sí, aquí se puede ver cómo era la planta esta jerónima que dice este Tormo, que el coro estaba construido de modo, o sea, esta parte de la iglesia, aquí va en la parte superior del coro, y podían, como el altar mayor estaba en alto, como se ve también en San Jerónimo en Granada, pues podían ver, los frailes podían ver perfectamente los oficios, que los hacían con una gran suntuosidad, la liturgia para ellos era algo importantísimo, y los fieles podían entrar directamente y asistir San Marco, independientemente de lo que hacían. Don Juan Gómez Crespo, ¿qué color era el hábito de los frailes? Era, parece que era blanco con una cosa parda encima, con un escapulario. O sea, es el contrario al de los carmelitas, descalzo. ¿Qué es? ¿El papado? No, eso parece que es el Agnus Dei. No sé exactamente. Así sí. Estaba el auténtico ciervo de Medina Zahara, el cual es una reproducción. Enrique me dice que él tiene otra, sí, está reproducido. Sí, al mismo tamaño. El del Museo Arqueológico es el auténtico, sí. El que hay en el Museo Arqueológico de Córdoba es el auténtico. De modo que los frailes se encontraron el caballito y lo pusieron en la misma situación que está ahí, que era la misma situación que lo tuvieron los moros. Claro, el ciervito se lo llevaron al Museo Arqueológico de Córdoba y la pila ya quedó por aquí. Yo he visto muchos años esa pila como ciervo, pero cuando la Marquesa del Mérito, el año 1914, que vivía entonces en Londres, huyendo de los horrores de la Primera Gran Guerra Mundial, se vino a Córdoba, compró esto para entretenerse en restaurarlo y en Córdoba hizo grandes obras de beneficencia. Yo vengo pidiéndole a muchos alcaldes que pongan el nombre de la Marquesa del Mérito a una calle o a una plaza de Córdoba. Hizo la Casa del Niño, una institución benéfica para niños pobres y abandonados. En fin, dio muchos regalos, muchas cosas. Hizo en el Círculo de la Amistad la gran fiesta de la paz cuando acabó la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, que quitaba la cabeza, porque ella toda hacía fuerza de miles de pesetas. El señor fue testigo de muchas de estas cosas. Hermana Pepita era la secretaria de la Asociación de Obreras que fundó la Marquesa y todo eso. No, no, obreras, para niños, para viejos. A todo el mundo lo protegió y lo amparó. Vamos, que el patio de los leyes. Vamos allá, que voy a enseñar una cosa que la voy a decir a media voz. Vamos allá. Luego no me llamen viejo de ellos. ¿Me recuerda cuando estaba en el sanatorio? Media voz. Media entero. A voces. Señoras y caballeros, el gran historiador y cronista de Córdoba, Ambrosio Morales, era hijo de un famoso médico, don Antonio Morales, que era el médico de los frailes.
Y cuando yo era un niño de 6 o 8 años, el padre lo traía muchas veces a grupas de su caballo, los frailes jugaban con él, y niños llegaron a tomarle tal afición los frailes que se quedaba aquí largas temporadas con ellos. Luego el padre, el médico, lo recogía, lo llevaba y lo traía. Y claro, se aficionó al convento y quiso ser fraile en el convento. Y cuando era lejos, ya se estaba preparando para ser fraile, el demonio, que es tan malo, muchas noches lo asaltaba y le daba sueños eróticos. Y entonces él, que ya tenía deseos de ser hombre casto y bueno y puro, aquello le daba mucho coraje. Y un día, en este arcón que tenéis ahí delante, metió, vamos a decir, el pito, y se pegó un tapaderazo y se lo medio cortó. Como tiene un armazón de hierro, pues empezó a dar una de sangre, una de gritos. Vinieron los frailes, ya se arrepintió. ¡Ah, tal! ¡Avísame a su padre! Fue un fraile corriendo a Córdoba en una mula. Se lo dijo al padre. El padre cogió, claro, era un médico cirujano, cogió enseguida su bolso de instrumentos. La mujer que lo vio, ¿pero qué te pasa? Dice que han traído un recado del monasterio, que nuestro hijo ha hecho así una barbaridad muy grande y que se está desangrando, tal y cual. ¿Pero eso cómo ha sido? Dice, ¿cómo va a ser? Pues una mujer loca como tú, un hombre loco como yo, tenía que salir un hijo loco. Sí. Quita, etcétera, y sobre todo estos que se construían de nueva planta, en fin, con materiales nuevos, etcétera. Aquí se están poniendo, don Víctor, las columnas que había en el pabellón de Córdoba en la exposición interamericana. ¿No que puedes accionar? No. Gente que tenés, gente. No me corte. El pabellón bellísimo que hizo Córdoba en la Exposición Iberoamericana de Sevilla del año 1929, el proyecto y la construcción la hizo el entonces arquitecto municipal de Córdoba, don Carlos Sáenz Santamaría, hombre probo, cuidadoso, hizo unas columnas de módulo califal, capiteles y basas que tenemos aquí a la derecha, verdaderamente magistrales. Pero hace 2 o 3 años, la Escuela de Arquitectura de Sevilla ha creído conveniente echar abajo aquel pabellón de Córdoba para hacer un campo de golf. Y entonces sus restos, las columnas y tal, se han traído aquí, porque ya digo, estaban bajo el módulo califal admirablemente hecho. Se han traído aquí, se están poniendo, son las que hemos visto en el salón de arriba. Bueno, esto era entre el salón ese que hemos dejado atrás, ahora en restauración, y el salón del trono que estaba allí, donde se ven aquellos, en fin, todo este llanete que veis aquí era un gran patio, un enorme patio, donde se hacían las grandes recepciones populares de la gente que venía a Medina Zahara. Y todo él estaba rodeado como esto que ya veis aquí, de grandes arcos, con una galería detrás, y luego una fila de habitaciones, y aquí era donde se hacían los grandes festivales. Yo copié de un libro de Amin Hayyam, copié al describir el salón occidental, y creo que se va a tardar en la leyenda, uno que lea bien, va a tardar 2 o 3 minutos nada más. ¿Qué dice aquí? Estas gafas son de lejos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué? ¿Aquí qué dice? La burocracia del... La mezquita. Sí, bueno, mejor lo estaba que yo. No, tú la vi, ya le hice un día en casa. La terraza meridional, los salones. Bueno, todo esto es lo que tenéis por delante. No hay que decirle. A ver dónde dice la... Yo por no quitarme estas gafas que son de eso. La dar al mulco. Quita. Es porque yo tuve la ocurrencia, para darle esto más amenidad, de después de tratar de describir una cosa, la Fatija de Marra y los grandes salones, aquí están, estos 3 grandes salones con patios intermedios de toda esta longitud, como veis, tenían por delante una gran que le llamaban la Fatija de Marra, la azotea magnífica, quiere decir realmente la azotea reluciente. Eso es un nombre, yo aquí lo explico. Ese es un nombre que ponían casi todos los reyes árabes en sus palacios, porque la Fatija al-Mumarra era la que tenía el rey Salomón allá en Jerusalén. Y hay una leyenda muy bonita
Y cuando la reina Balkis, africana, fue a visitar al rey Salomón, como todos los gentes de aquel tiempo, a sus adivinos, les preguntó que cómo sería aquella mujer y que qué influjo tendría. Y entonces los arúspices, los adivinos, le dijeron, has de tener mucho cuidado con ella, porque es una mujer bellísima y muy inteligente, y como tanto muy intrigante, y te va a envolver y te va a tal y cual. Y como señal y comprobación de todo esto, mírala en los pies, y verás que tiene patas de cabra, porque es una creación del demonio. Claro, Salomón estaba nervioso esperando que llegara Balkis con todo su acompañamiento y efectivamente apenas entró, lo primero que le miró fue hacia los pies. Ella traía un vestido muy largo y eso le dijeron los sacerdotes, pero es como trae un vestido muy largo, no le ven los pies porque son patas de cabra y tal y cual, le estaba muy prevenido. Pero el patio estaba tan reluciente, eso quiere decir, satis anumara, la azotea reluciéndote, que ella se levantó, creyó que estaba mojado y se levantó la falda ligeramente, porque creyó que se iba a mojar. Y entonces él vio que tenía unos pies encantadores, con las uñas pintadas de dorado, tenía las uñas doradas, se sonrió. Y allí empezó un idilio, que acabó en amores, y ahí está como testificación de todo eso, ese gran libro universal, el Cantar de los Cantares, que escribió Salomón, describiendo eso y otras cosas parecidas. Pues por eso la azotea que corría delante de estos tres salones, le llamaban Satis Anumar, en conmemoración, recuerdo, de aquel gran palacio oriental del rey Salomón. Bonita ley. Por eso digo aquí Satis Anumar. Algarve, este salón que hemos pasado es el Algarve. Bueno, me pierdo, me voy a tener que llorar. Si no estoy molestando a ustedes, necesariamente. Es que os quería leer, pero bien, os lo voy a decir. Vinieron unos embajadores africanos, que allí habían tenido unas guerras en Marruecos, como siempre, como ahora y como las tendrán siempre. Pues son pueblos bélicos y medio salvajes. Y vinieron porque el califa les mandó un ejército de ayuda y ellos triunfaron ya sobre su enemigo y le quisieron hacer una visita y vinieron con sus mujeres, sus hijos, está muy detallado en las crónicas cómo fueron pasando por los cuales desembarcaron en Almuñécar, en Málaga, en fin, el itinerario en todas partes donde tenían que dormir levantaban unas tiendas lujosas de seda que les había mandado el califa de Córdoba, total. Llegan aquí a Medinazar y les hacen una gran recepción. Entonces el califa convoca al pueblo de Córdoba, este es el relato que yo quería leer, a la gran recepción que él le iba a hacer a esta gran familia de reyesillos, de reyes los africanos. Claro, los recibe en el salón del trono, como es natural. Pero al buen pueblo, él repartió, dice, entre obreros y comerciantes y pueblo de Córdoba, repartió unas amplias opalandas de colorines para que se las pusiera cada uno encima de sus trajes y les dio unos estandartes feroces, en los cuales había pintado dragones, águilas, leones, etc. Y el buen pueblo de Córdoba, una hermosa mañana de primavera, vino como pudo, andando en borricos y tal y cual, vinieron miles y miles de personas. Y se pusieron en ese gran patio que hemos dejado ahí, entre dos salones, se pusieron coronando las murallas y dando gritos y cantos de alegría. Y claro, los embajadores muestran su admiración porque tanta gente estuviera, creían ellos, al servicio del califa. Pero en fin, antes no han descubierto que era el buen pueblo de Córdoba, porque eran millares y millares de personas los que vinieron aquí aquel día. El detalle de todo eso está en la crónica de Ben Hayán, de la que yo he copiado algunos párrafos. Bueno. Vaya, el tiempo no está. Allá arriba debe de correr el mismo viento frío. Pero esto ya lo dicen los árabes. Dicen, en el seno de la montaña nunca hacía frío. Todo esto está orientado al mediodía, que como el mediodía los árabes le llaman la Qibla. Si todos los salones eran kiblíes, o sea, su fachada principal daba al mediodía. Claro, se recibía el sol, la espalda estaba resguardada por los vientos norte, y este era uno de los encantos de Medinazar, que los días más fríos raramente llegaba una olita de frío aquí, y aquí se estaba muy bien. Bueno, tenemos delante la base de la mezquita.
La mezquita de Medina Zara era ese edificio cuadrado cuya ruina, cuyo replanteo vais ahí. Está rodeado de una calle empedrada. Aquí hay unas habitaciones delante, estas que están aquí debajo, que eran las habitaciones para los peregrinos. Hoy también, en casi todas las mezquitas árabes, los peregrinos tienen una darasataka, la casa de la limosna, donde el califa le da un pan a cada diario, a cada uno de los peregrinos, de modo que pueden venir sin dinero y confiados en lo que les van a dar, como venimos nosotros hoy. Y también... ¡Qué manera de encarar! También había ahí, en una de las habitaciones hay un pozo, que recordaba el pozo santo que hay en la Meca, cuya agua beben todos los peregrinos de la Meca, el Zenzen, el pozo sagrado. Luego se bajaba, ahí hay una escalinata donde se acaban eso, ahí en medio, unos escalones, se pasaba un patio, las mezquitas todas tienen el patio, diríamos, por delante del oratorio. Y luego aquello que se ha levantado un poco, allí estaba el minarete, el alminar, el cual se llama la oración, que era bellísimo a juzgar, por todos los trozos ornamentales, de modo que como todos los minaretes tienen un segundo cuerpo, hay unas almenas más grandes, otras almenas más chicas, todas ellas muy decoradas, muy bellísimas. Esta almena escalonada que hay en Córdoba es una almena de origen persa, pero aquí en Córdoba la decoraron de una manera admirable y suntuosa, que se conocen en cualquier país del mundo donde haya un trozo de esas almenas, son distintas de las que hay en todos los demás países árabes. Antes de excavar esta mezquita, que se excavó en 1965, creo que fue, sabíamos que esta era la mezquita, más que por las descripciones de ello, porque es el único edificio que está orientado hacia sudeste, en dirección a la Meca. Todos los demás están orientados al sur, son kiblíes, como venía diciendo, pero este está orientado hacia allá. Y como todos los edificios de Medina Zahara, sean salones de corte, sean mezquitas, tiene cinco naves. Es que están allí iniciados. Esta se podrá restaurar incluso de una manera total. Esta, los años venideros, pues el arquitecto, que es un valiente en restauraciones y que las hace muy bien, pues tiene todos los elementos necesarios para decorar las puertas, para decorar los interiores, etc. En esta mezquita ya se dio el hecho arquitectónico, como luego se repitió en Córdoba, de que el califa entraba por aquel costado, bajaba y luego por un pasadizo aparecía en la mezquita por detrás, junto al mihrab, lo mismo que pasa en la mezquita de Córdoba. Bueno, hay muchas descripciones de esta mezquita, de lo que pasó en ella, de quién rezó, de quién eran los principales muezines que dirigen la oración, etc. Hay muchos detalles de ella. Yo diré solo el detalle macabro de que cuando los berberiscos, no, son dos árboles con flor. No sé, sí. Ya me enteré algo de la industria. Del propano, del butano, de demonio. Os iba a dar el detalle macabro de que cuando las tropas berberiscas asaltan Medina Zahara, la queman y acaban con ella, el final de Medina Zahara fue el final de todas las dictaduras. Todas acaban en revolución, en todos los países del mundo. Y cuando murió el último califa, que ya era un fin de raza, de dinastía, el Ixen II, que era medio tonto, que no tuvo hijos y tal, es cuando surgió el gran Almanzor, que de humilde abogadito, pues llegó a ministro, tesorero, amante de la sultana viuda y tal y cual, en fin, fue el hombre gran, prepotente, que gobernó durante 25 años en nombre del califa. Este fue su gran acierto, él gobernaba en nombre del califa, y al califa lo tenía metido aquí, dicen las crónicas, entre delicias de harén y juegos con otro, el tren, paseo, caballo y tal, y al polo que jugaba esta gente y tal. El califa no se enteraba de lo que pasaba, todo lo hacía el gran Almanzor, el gran dictador. A la muerte de Almanzor todavía hubo 7 años, y fueron relativamente felices esos rabos de dictadura que duran algunas veces, como aquí la dicta blanda, la sucesión de dictadura de Rivera. Como ahora estamos en un periodo de dicta blanda, que a Dios que no se altere, bien de todo. Total, los dos hijos de Almanzor, primero reinó uno, gobernó uno, eran
reyes, gobernaban en nombre del califa, se llamaba Abdelmelik al-Muzaffar, que fue muy bueno, la gente habla de él como un periodo feliz de política, pero luego le sucedió otro, que por ser hijo de una princesa navarra, Córdoba tuvo siempre muy buenas relaciones con Navarra, así como los leoneses y castellanos se entendían muy mal con Córdoba y se consideraban casi siempre en guerra. Navarra no, y Navarra en varias ocasiones mandó aquí princesas navarras cuando hacían tratados de paz para casarse con los califas. Ya el Abderramán III, que fundó esto, era nieto de una princesa navarra. Por eso, cuando la reina Tota de Navarra tuvo a su hijo Sancho el Gordo, que perdió el trono de León por su enorme obesidad y tal, pues lo trajeron aquí a que lo curasen los médicos del califa, porque ella era tía abuela del califa, la reina de Navarra. Por eso debe venir aquí.